que a través de la unión, la conformidad de diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, elaboramos el programa que se llama Santuarios de Paz con la Madre Tierra. Entonces, este programa se ha realizado en Colombia, en Argentina, en Chile, Brasil, y ahorita ya se está realizando en México, con la característica de que inicia en los centros ceremoniales de aquí del estado de Chiapas. Entonces, total venia y gratitud que nos están facultando aquí el Centro INAH Chiapas, de que todas estas acciones ocurran y que podamos ejercer lo que es la libre espiritualidad de los pueblos ancestrales bajo los protocolos que marcan los reglamentos, ¿ok? Esta ocasión es única e irrepetible. Nada más por esta ocasión se está llevando la ceremonia en este lugar. De ahí siempre son allá abajo, ¿ok? Entonces, para que no haya dudas. Y las partes que van a firmar es el Consejo Nacional de Pueblos Originarios para la Educación y el Centro INAH Chiapas. Es un convenio interno y posterior a ello, pues sigue la parte de la condecoración. Palabrita. Es importante que comprendamos en nuestro corazón que este es un momento histórico, que es la primera cumbre que se hará en donde tenemos sitios sagrados de nuestro país y de otros países, esta ceremonia que ojalá podamos estar todos juntos, los que estamos hoy aquí, celebrando más convenios en donde declaremos santuarios de paz a los sitios más importantes, más emblemáticos de milenios y milenios de sabiduría. En esta ocasión, los santuarios que se convierten en santuarios de paz son todos los que tienen que ver con Palenque, que es el más importante, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Tenem Puente, Chincultic, Lagartero, Izapa, Iglesia Vieja y Chiapa de Corzo. Así que todos están enlazados como santuarios de paz. Y en este momento entonces le damos un profundo agradecimiento a la directora estatal del INAH, nuestra gran hermana y colaboradora, y nosotros colaboradores de ella, para que firmemos este convenio, y una servidora del CONAPOE, del Consejo Nacional de Pueblos Originarios para la Educación, que es ahí donde vemos la vía, la educación. Entonces agradecemos cada uno de sus rezos, de sus presencias. Esto es una acción colectiva, nadie queda afuera. Gratitud. No le vayas a echar agua. Al final, cada quien podrá venir y signar de testigo este pacto. Poner nuestra firma. Somos testigos de este gran logro porque es un logro colectivo.
Atecocoli. Despedimos a la abuelita Amalia, a la abuelita Tonalmi, a la abuelita Conchita, a todas las abuelas y abuelos. Tat Baudilio, Tat Efren, Paco Ayala. Pasen para allá para que luego también hagan el honor de... ¿Quiénes gusten realmente? Todos. Que la abuela Tonalmi no la puede morir. Claro, tráigale su silla. Ahí está, mire. No, ¿cómo que no? Está la... Ahí viene ya. Seguro. Abuelita, soy tu nieta. Hasta la parte de allá para todos quienes quieran firmar. Estoy atrás de ti, por eso, para que firmen de aquel lado. Ah, ok. Para que no los amontonamos. No sé, cheque bajo, nada más. Somos testigos de este momento. Entonces, mientras sigue lo de las firmas, si puede, por favor, dar su recito. Divine Eternal Father, oh Padre Eterno Divino, and all of your holy names, en todos tus sagrados nombres, as we have energized this holy region, en la medida en que energizamos esta zona sagrada, as we have prayed to the four corners of the heavens, y la medida en que oramos por las cuatro esquinas de los cielos, we ask you now with our prayers and music to open the 24 dimensions, y te pedimos a través de nuestras oraciones y la música que abra las 24 dimensiones, the sacred tomb of Pakal, y también la sagrada tumba de Pakal, we ask you to make this a place of peace for all nations. Y te pedimos que ese sitio se convierta en un santuario de paz para todas las naciones. In the gathering of all of the tribes. Y en la reunión de todas las tribus. From the jungles of Brazil. Desde las junglas de Brasil. The Chavantes. De los Chavantes. All of the tribes. The earth. Y todas las tribus de la tierra. We reach our hands and hearts to your heavens. Y nosotros levantamos nuestras manos y nuestros corazones a los cielos. And ask that this be a holy time of peace. Y pedimos que este tiempo sea de paz. For the coming of the brothers of light. Por el advenimiento de nuestros hermanos de luz. We visualize our spirit leaving also the tomb of Pakal for the heavens. Y visualizamos a cada uno de nosotros nuestros espíritus saliendo desde la tumba de Pakal y ascendiendo a los cielos. He who represents the higher cosmology of life.
él aquel que representa la cosmología superior de la vida. We ask that this day each of us be ambassadors of peace. Y pedimos que cada uno de nosotros seamos ahora embajadores de la paz. That we acknowledge the importance of archaeoastronomy. Y que reconozcamos la importancia de la astronomía. The importance of pyramids throughout the world. Y también la importancia de todas las pirámides alrededor del mundo. The sacred geometry of temples throughout the world. Y también las sagradas geometrías en los templos alrededor del mundo. And the branches of humanity within our heart, mind, and spirit. Y también las ramas dentro de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. And so we honor this day. Así que honramos este día. As a portal of ascension. Como un portal de ascensión. A time of global unity. Y es un tiempo de unidad global. A time that we will look back and say this was the moment. Y en un tiempo en el que todos vamos a mirar atrás y decimos este fue el momento. That we became citizens of the universe. En el que nos convertimos en ciudadanos del universo. We honor all of the divine mothers and divine fathers. Y honramos a todos las madres divinas y a los padres divinos. The children of all people. Y a todos los hijos de toda la gente. The animals, the brothers and sisters of humanity. A los animales y a todos nuestros hermanos y hermanas de la humanidad. Even the vibrations of the insect world. Inclusive las vibraciones del mundo de los insectos. So we say this holy mantra, y así decimos este mantra sagrado from the ancient prophets, desde que viene de los antiguos profetas, which means the Lord is here. Que significa el Señor está aquí. I will intone it one time, él lo va a entonar una vez, and then we intone it together 12 times, y luego todos juntos lo entonamos con él 12 veces for the 12 energy meridians that go through our body, por los 12 meridianos que están en nuestros cuerpos, that are used by the healers and acupuncture scientists, que han sido utilizados por los sanadores y los acupunturistas, that this area, the sacred area of Palenque, y que esta área sagrada de Palenque shall be the opening place for all of the sacred geometries of Mother Earth, sea el lugar de apertura para todas las geometrías y pirámides del mundo. One be with us. Que el aliento del eterno divino esté siempre con nosotros. You, Lord of the universe. Oh Señor del universo. Lord of the heart. Oh Señor del corazón. Lord of the spirit. Oh Señor del espíritu. May all masters be with us. Que todos los maestros estén con the nosotros. Sacred guardians also. Y que también los guardianes of this holy place. De ese lugar sagrado. So we say four times. Y así decimos cuatro veces. The four amens for the four directions. Los cuatro amenes por las cuatro direcciones. Amén. 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 One footnote. Y ahora un pie de nota. One hour ago, hace una hora, Desiree and I were in telecommunications with Washington D.C. Los doctores Hutter que estaban en comunicación con el gobierno de Estados Unidos. The first time the American Senate and Congress is acknowledging higher cosmic intelligence. Y es por primera vez en la historia del Senado de los Estados Unidos que está reconociendo a la inteligencia cósmica. And we mentioned we were here. Y ellos mencionaron que se encontraban en la tumba de Pakal. This is a cosmic coincidence. Esto es una coincidencia cósmica. But all of the world. En todo el mundo. This day is a day of liberation. Este es un día de liberación. Todos seamos la luz. Thank you.
Entonces, ahora el coordinador de lo que es el Museo de Sitio va a presentar, el director del Museo de Sitio va a presentar al maestro Alberto Ruz para lo que es la condecoración de Caballero Águila post-mortem a su papá. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues agradecer a los diferentes grupos, los diferentes colectivos que se encuentran en nuestra zona de monumentos arqueológicos de Palenque, digo nuestra porque es de todos. Agradecer la presencia de Maestro Alberto Ruz Mancil por estar acá con nosotros, a los representantes de cada uno de los colectivos aquí presentes, a nuestras autoridades institucionales por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la arquitecta Olivia Lara Jiménez, directora del Centro INAH Chiapas, a nuestra directora de Zonas Antropológicas de Palenque, Bonapac y Aquilán, la maestra Keiko Castillo, y bueno, un servidor, José Pablo Bravo Cusquiño, que actualmente funge como el director, pues uno de los centros que llevan el nombre de un personaje de gran relevancia para, yo creo que para todos los que estamos presentes, el doctor Alberto Ruz Juliet. Lamentablemente, para quienes no pudimos convivir en tiempo real con este investigador, pues únicamente lo hemos podido conocer a través de nuestra formación como profesionistas, a través de los libros, y conocer un poco de su historia a través de los libros. Gracias a él, en 1952 se realizó uno de los descubrimientos que marcó una gran pauta para todos los investigadores, para todos los científicos y para todos los conocedores e interesados en pues estos grupos antiguos pertenecientes a los mayas, ¿verdad? La tumba de uno de los gobernantes más representativos de la Campa, del reino de Bac, de Bacal, que los conocemos como Palenque el día de hoy, y Nichanaf Bacal. Y así pues, en ordenamiento de la presentación de estos grandes personajes, me toca presentar a Alberto Ruz Buenfil, un gran escritor en el ámbito social, en el ámbito ambiental, en el ámbito de las artes escénicas, nacido un 11 de septiembre del año de 1945. Un gran personaje que nos honra el día de hoy con su presencia y a quien yo les pediría un gran aplauso para recibirlo. Así que sin más preámbulos de este día, le concedo la palabra a nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Bueno, antes que yo, quiero pedirle aquí a mi hermano, a mi padre, Alejandro, ¿me escuchan o no? No. No, ahorita le subimos el volumen. Quiero antes que eso presentar a mi hermano, compadre, Alejandro. Alejandro, para mí somos nada más el nombre, Alejandro, para que nos explique por qué está esto acá, por qué está esto acá, por qué esto está acá. Y una pequeña presentación. Gracias. Con el permiso de la Gran Palenque, agradezco a la divinidad femenina y a la divinidad masculina que todo lo ha creado, todo lo crea, todo lo creará. Volumen. ¿Qué dice usted? Muy bien. Quiero agradecer a un articulador de la presencia de su servidor aquí en la Gran Palenque, el maestro Don Antonio Velasco Piña, quien fue en el 2011 el que me acercó con mi hermano el coyote Alberto Ruz
te acordarás, ahí en la Casa de Cultura de Coyoacán, Alberto Ruz Buenfil fue investido como Caballero Águila en la Gran Teotihuacán en el 2011. Y comentarles que en esta ocasión voy a hacer una breve introducción de qué son esta organización, esta Asociación Civil de los Caballeros Águila, que fue fundada el 27 de octubre de 1995, y comentarles que su propósito ha sido contribuir a la difusión de la cultura mexicana ancestral. Aquí en este acto nos acompaña otra caballero águila, que es nuestra abuelita Tonalmi. ¡Arriba! Ella fue investida en el 2015, justamente en nuestro cerro sagrado del Tepeyac. La Fundación Caballero Águila ha tenido excepcionales mexicanos como quien hoy vamos a investir como nuestro presidente emérito, nuestro abuelo Coyote Alberto Ruiz Buenfil. Abuelito, quiero agradecerte que hoy podamos concretar un proyecto que platicamos hace ya casi 5 años cuando íbamos a... Te pedí por primera vez que pudiéramos investir a tu señor padre. El proceso se da en este día y también quiero agradecerte el que hayas aceptado la presidencia emérita de esta organización, cuyo lugar quedó en espera justamente cuando trascendió don Antonio Velasco Piña, que fue nuestro primer presidente emérito, y que hoy este lugar tenemos el alto honor de que sea nuestro abuelo el Coyote el que lo ocupe. Te pido por favor recibas simbólicamente esta medalla, te la voy a colocar. Y les pido un fuerte y caluroso aplauso para nosotros. Quiero cerrar mi intervención dándole las gracias también a las autoridades del INAH, a la arquitecta, como su delegada estatal aquí en el bello estado de Chiapas. También, de igual manera, al maestro director del Museo Luillier, quien hoy recibe estos objetos. Comentarles que el retrato, la estatuilla y la medalla nos van a hacer también el favor de recibirlos en el museo. ¡Bravo! Pues comentar un poquito sobre la trayectoria de este señor que se llamó Alberto Ruz Luyer. Él, pues, yo lo poco que es. ¡Silencio! Fue porque, pues, siempre me ha gustado, como ustedes lo saben, leer y investigar. Y estuve muy pendiente de cuando estuvieron haciendo este descubrimiento. Y sé que pues, siempre las naciones han estado muy involucradas en todo. Sé que una mujer suiza pasó por allí y les dijo, sí está y sí se va, sí les va a permitir encontrar la tumba, sí les va a permitir entrar, sí, pero tienen que pedir permiso. Ahora, ven lo importante que es convocar a las energías divinas, y se pidió permiso para poder entrar a este espacio, y se convocaron a las energías divinas.
y se les concedió, porque era su tiempo, era su momento de llegar para manifestar ese cuerpo que se encontró en ese, en este espacio. Y para mí fue, pues, muy emocionante saber que lo que todos aquí en la Mexicayo sentimos y pensamos, aún en personas que no conocen mucho nuestra tradición, supieron doblegarse y pedir permiso. Y les fue concedido. Para mí eso fue muy emotivo. Y eso me dijo, era el momento. Después, cuando se encontró la Reina Roja, fue pues mucho más así. Para nosotros ha sido nuestra, pues, nuestra Reina Roja. Y nos ha motivado muchísimo en todos nuestros trabajos. Y nos ha motivado muchísimo porque consideramos que ha sido una energía que ha venido a llenar un espacio. Un espacio, es que es muy difícil entender el qué, el por qué y el cuándo, pero ella llegó y apareció y la encontraron, porque ya esta zona no la dejaron hasta no investigarla completamente. Y así posiblemente hay más energías aquí en estos hermosos Teocal. Pero esto es un momento que marcó una fuerza muy importante para la acumulación, para la unificación, para la creación de todos estos grupos que hemos venido conformando para hacer un rezo que nosotros llamamos, para hacer una plegaria, para hacer una búsqueda en nosotros mismos de lo que somos. Y cuando logramos soltar todas esas emociones, hablamos con el Espíritu. Y al hablar con el Espíritu, logramos contactar con las energías divinas y nos lo permiten todo. Pues para mí, eso es lo que les puedo compartir, porque eso es lo que llegó a mi mente de esos momentos tan emocionantes. Para mí fue muy emotivo el saber cómo permitió, inclusive el arqueólogo que estaba, no el arqueólogo, sino el que estaba cuidando en esos momentos ese lugar, dijo que él había entrado primero y que sentía que el espíritu había entrado en él. No lo sé, no lo conozco, no he sabido de él, pero él se sentía muy motivado para decir eso. Pues, plazo tamati, un meteo. ¡Un meteo! ¡Abuela! Bueno, pues antes que nada saludarlos a todos y a todas por este momento, por este día tan especial, tan irrepetible como la firma de estos acuerdos para que Palenque Nachán fuera seleccionado o encontrado, nos haya convocado a todas y a todos para hacer este pacto que estamos hoy firmando. Yo tengo la fortuna de que, además de que el doctor don Alberto Ruz Lillier fuera la persona que es conocida en todo el mundo, también fuera mi papá. Eso sí, fue mi papá. Y con él crecí. De niño, desde que estaba como niño acá, crecí viniendo cada vez que yo podía desde los 7 años
a este lugar. Y cada vez que yo llegaba a este lugar, algo nuevo estaba pasando con los trabajos de mi padre en diferentes de los templos, pirámides que existen acá. Y en el año de 1952, cuando yo tenía 7 años apenas, vivía en Mérida, en Mérida, nos avisaron, me avisó, no sé, telégrafo, pero que lo único que había, a la familia, que viniéramos, que algo muy importante iba a suceder. Entonces tomamos el tren Maya, el de entonces, sí, el tren Maya que era del sureste. Es el primer tren que unificó desde Mérida hasta Villahermosa y ahí empataba con otros trenes hasta el norte. Se venía en tren. Entonces llegamos acá. En ese tiempo, viajar desde Mérida hasta aquí implicaba un día y una noche. O sea que había que dormir en el tren. Y en ese momento que llegamos estaban abriendo, por primera vez, estaban abriendo el portal de una puerta de piedra triangular que no sabían qué iba a pasar después. Ya después de 4 años, 4 estaciones de trabajo, de sacar uno por uno cubetas con todos los ayudantes que venían, muchos de Yucatán, para ir vaciando el contenido de esas que son unas escaleras que fueron limpiándose, 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 hasta llegar a esa piedra puerta de piedra. Cuando sembró ahí, ¡boom! ¿Qué pasó? Que lo que vimos allá adentro era una cámara de hielo, porque las estalactitas y estalagmitas que por 1200 años habían estado goteando, habían formado columnas desde la lápida, que ahora todos conocemos, hasta el techo, que es bien alto, lleno de columnas de las estalactitas que parecían de hielo. Y todas las paredes, 3 paredes, había 9 personajes que estaban ahí como guardianes, que son los señores de la oscuridad, los señores del inframundo, los señores guardianes, pues eso, del otro lado. Entonces, a mí me tocó ser, a los 7 años, el primer niño que entró a esa cámara, y esas imágenes de esta cámara que no se sabía que era funeraria, de esta lápida que no se sabía que era la tapa de un monolito, la pura lápida pesa 5 toneladas, pero la lápida que contiene, que sostiene a la lápida, es un monolito también de una sola piedra que pesa 20 toneladas. ¿Cómo llegaron allá? Pues es igual que en muchos de los centros ceremoniales del mundo, no se entiende cómo pudieron llegar. Pero eso fue en el mes de junio, el 15 de junio del 52, ¿no? En ese momento que se dio a conocer al mundo que habían abierto una gran cámara, no se llamaba cámara funeraria porque todavía no lo era, y que mi padre pensó que era el altar más importante de toda la civilización maya, por todas las ofrendas que quedaron allá sobre la lápida y en el camino, pues él pensó que era un altar. Entonces se dio a conocer el 15 de junio como el descubrimiento de un altar, el más importante altar de la civilización maya. Se acabó el dinero, se acabó la temporada porque empezaron las lluvias, y cuando empiezan las lluvias en serio aquí en Palenque, son varios meses que en esa época ni siquiera se podía entrar o salir, porque era un río turbulento, ¿no? Que era precisamente el río, ¿no?, que atraviesa y llega hasta acá. Bueno, suspendieron los trabajos, pero a mi padre le quedó siempre, ¿no? Pues qué tanto trabajo se hizo nada más para un altar.
y qué está debajo de ese altar. Entonces, bueno, en el mes de noviembre finalmente se consiguió el dinero, pararon las lluvias y pudo regresar con su equipo de gentes, de jóvenes arqueólogos, aprendices de arqueólogos, y con todos sus trabajadores pudieron seguir a trabajar. Y lo primero que se hizo fue decir, creo que hay que ver qué está ahí abajo, ¿no? Entonces mandó a sus trabajadores con una barreta de fierro a golpear sobre diferentes lugares de ese monolito y ¡pum! Duro, ¡pum! Duro. No sé cuántos, y de repente ¡pum! La barra de hierro se fue para el fondo. Y cuando salió toda teñida de rojo. Y entonces mi papá dijo, ahora sí que hay que levantarla, porque esta onda roja, este color rojo, proviene de un mineral que se llama cinabrio, y este está siempre vinculado a entierros. Entonces, en esa época no había grúas ni había nada. Había que inventarse cómo levantarla sin romperla. Entonces, se consiguieron todos los gatos hidráulicos de los pocos vehículos que habían en esta zona, y con 4 o 6 de estos gatos empezaron a subir poco a poco, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, la lápida, y cuando ya tenía como 50 centímetros la fueron apuntalando con troncos de alguna ceiba de por acá, cortados en pedazos, para ajustar y sostener y no se les viniera para allá. Cuando tenía 50 centímetros, eso no había más que esto, mi padre se metió. Ahora se hubiera podido convertir en tortilla, ¿no? Porque si eso le caía encima, no hubiera quedado más que una tortilla. Pero se metió y debajo de la lápida vio que había otra lápida con una forma humana. Y dijo, pues ahora sí sabemos y confirmamos que esto es una tumba. Entonces, esa segunda lápida se levantó, llegó a la segunda lápida y tenía tapones, no de corchos, sino, ni de cerveza ni de champán. Eran unos corchos de piedra y que tenían agujeritos porque eran eso, eran tapones. Levantó 2 de estos, por uno metió una lámpara de mano y por el otro se cerró. Y ahí estaba precisamente lo que ahora se conoce en el mundo entero, ¿no? Como la tumba del señor Halachwinik, gobernante y sacerdote de todo este territorio y de todos estos pueblos. Entonces fue así que se encontraron, se miraron a las caras. La cara del Pakal, como le llamamos ahora, estaba cubierta de pedacitos de jade, y por todo alrededor de él piezas de jade que conformaban lo que fue una máscara de jade, que ya también está en museos y conoce en todos lados, y una máscara de jade con pectorales, también piezas todas regadas, porque ya el cuerpo se había vuelto huesitos, ¿no? Entonces ahí fue el inicio de esta siguiente etapa, que empezó en noviembre y que finalmente condujo a que ya se pudiera levantar toda la otra lápida. Y los arqueólogos, toda la gente que trabaja en el INAH, en todo el tema este, fueron poco a poco sacando, cubriendo, protegiendo cada huesito, cada pieza, después obviamente de fotografiarlas exhaustivamente, para que ya en lo que eran los restos humanos de esta personaje, pues podríamos saber en ese momento quién fue. Porque también poco a poco se fueron descifrando todos los jeroglíficos que habían alrededor de esta laja de 5 toneladas y sobre todo de la lápida. No fue nuestro astronauta, pero disculpen, pero no coincidimos, en mi padre menos, en que fuera un astronauta. Y eso, a partir de ese momento, Palenque se convirtió en un lugar a la altura o más
que todos los otros civilizaciones egipcias, griegas, romanas, incas y demás, porque se había encontrado los restos humanos, pero también la historia de este gran personaje. Yo como niño tenía, como digo, 7 años, el poder estar ahí, ser el primero que entraba ahí, quedé con una impresión que todavía quedó, que entro, desafortunadamente ya no se puede seguir entrando, pero que cada vez que entraba, a partir de ahí, pues eso, era para mí de redescubrimiento de todo lo que el trabajo de mi padre había venido haciendo en la limpieza, en la restauración, piedra por piedra, restauración de lo que, mayor parte de lo que ahora vemos, nada más en este centro histórico de lo que fue Palenque. Entonces, la torre, el palacio y demás, el templo de las inscripciones, todo este trabajo, el trabajo que inició mi padre. Años después, en 1994, se hizo una película sobre los descubrimientos más importantes de la cultura maya en esta región, y me tocó a mí ser mi papá. Así, lo que había siempre soñado de ponerme las botas de mi papá, ahora estaba allí, y yo estaba representando a mi papá en esta película. Se llama Los Misterios de Palenque y de las diferentes zonas, Bonampaque y demás. Y a mí me tocaban 5 minutos donde me volví mi papá, ¿no? Y me tuvieron que cortar el pelo, porque mi papá lo tuvo un poquito largo, tipo los Beatles, pero no era la época todavía de los hippies, y yo crecí como parte de la generación hippie. Entonces me tuve que cortar el pelo, que no hubiera querido cortármelo, pero si quería yo hacer el papel de mi papá, tenía que parecerme a él tanto como fuera posible. Y en esa filmación de la película, que se filmó allá adentro con una cámara de 70 milímetros, que era enorme, ¿no? Ahí estaban trabajando, mientras en el Templo 13, que lo llaman ahora, también había trabajo. Y en el momento que me tocó a mí, ¿no?, que ya había terminado mi parte allá adentro, salí a quemar mi pelo frente a la tumba de mi papá, porque era mi ofrenda a mi papá. Y estaba yo ahí en medianoche con los arahuatos haciendo un concierto, húmedo, lloviendo, me metí ahí adentro, ¿no?, adentro del espíritu de decirle a mi padre. O sea, ya he tenido más de 40 años, pues gracias papá. Y en ese momento, a medianoche que estaba pasando esto, salió, ¿cómo se llama el arqueólogo? ¿Eh? El que hizo el descubrimiento de la tumba de Arnoldo. Salió él con su gente pegando de gritos, ¿no?, diciéndole: acabamos de encontrar una tumba, otra tumba. Y por lo que se ve, es la tumba de una mujer. No sabemos qué haya sido, si haya sido una de las concubinas, si haya sido la esposa, la mamá, pero ahí hay un cuerpo, restos de un cuerpo, que probablemente desde ese momento dijeron sea de una mujer, porque todo lo que lo acompañaba, eso, eran agujas, eran todo lo que utilizan más la mujer. Entonces era obvio que esta era una mujer. Y sí fue una mujer suiza la que antes había pasado por ahí y dijo: no es solamente para acá, aquí hay también una mujer. Nadie le hizo caso. Pero en ese momento, cuando se abrió la segunda tumba, se dio cuenta que en efecto era una mujer. Dualidad, pues ahí se cumplió, y desde ese momento, pues es la nueva historia de la cual hoy formamos parte. Aquí estamos firmando, escribiendo una nueva etapa, ¿no? Porque con la
Inge, gracias a Lina, y a las diferentes organizaciones, y a todos los grupos de danza, y a todos los testigos que están acá, al nuevo director del Museo de Palenque. Hoy estamos abriendo la posibilidad que los centros arqueológicos, centros ceremoniales, sean reconocidos como santuarios de paz. Por lo pronto, ya los mencionaron, todos los de Chiapas ya tienen la posibilidad, y ahí se van las banderas para que cada uno de esos centros, ¿no?, sean esos centros santuarios de paz. Así es que gracias, gracias a este momento, gracias a las caracolas, gracias a las danzas, gracias a todo lo que estamos haciendo juntos para que este momento se vuelva un momento, pues ya, que pase a la historia de los pueblos, nuestros pueblos de los que vinieron antes que nosotros. Así es que aquí tenemos esta estatuilla que mi hermano aquí trajo para mi padre, esta medalla que también trajo para mi padre, y un documento que dice así: la Fundación Caballeros Águila otorga la Orden de Caballero Águila, grado de Quetzalcóatl, más alto, al doctor Alberto Ruz Millier, descubridor de la tumba del Jalachi Huinic, gobernante y sacerdote en el Templo de las Inscripciones de Palenque, por su destacada contribución a la preservación y difusión de la sabiduría milenaria de México antiguo, del desarrollo civilizatorio humano, su inquebrantable espíritu de superación, voluntad y noble sentido de responsabilidad enaltece y compromete a la humanidad. Atentamente, Alejandro Cruz Sánchez, presidente de la Fundación Caballero Águila, Palenque, Chiapas, México, a 26 de julio de 2023. Estos tres testimonios, a partir de hoy, quedan bajo el resguardo del Museo Alberto Ruz Lillier, que es el museo del sitio, donde tendrán su propio nicho, su propio lugar, donde estarán cuidados y protegidos y salvaguardados, básicamente, para el resto de la humanidad y de los pueblos. De nuevo, este hombre tan guapo era mi papá. Yo no salí igual, pero bueno, sin pelo, algo me parezco. Aquí están. Gracias. Aquí como nuestra cuarta raíz afromexicana, y hoy también en algún momento por ahí anda un personaje donde vamos a lanzar aquí en Palenque, vamos a lanzar el nuevo libro que escribí y que él va a publicar, mi hermano Luis, otro Luis, ¿no?, en su editorial Entre Tejas, y donde ya estará al alcance de un libro y más reciente, apenas parido, que tiene que ver con la dignificación de esta cuarta raíz que hemos siempre menospreciado, que es la raíz afro-mexicana, afro-brasileña, afro-norteamericana, afro-brasileña, caribeña. Ahí, ese libro, algún día será libro, película, es eso, es mi homenaje a todos estos que contribuyeron primero a la liberación de los esclavos y segundo a que pudiéramos heredar muchos aspectos de la cultura, de las civilizaciones
que provienen del agua. Así es que agradezco, agradezco, agradezco. Gracias, gracias también, Luis. Gracias a Luis, gracias a mis ángeles, guardianes. Y en el nombre también de la Academia para la Ciencia Futura, también queremos homenajear, obviamente, al doctor Alberto Ruiz Ulier. Y me gustaría leerles lo que se escribió acerca de él. Deseamos homenajear a un gran arqueólogo, explorador e historiador, el doctor Alberto Ruiz Lullier, 1906-1979, por su constante y excelente trabajo en la zona arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas, México. Alberto Ruiz debe ser reconocido por su presencia en la exploración de sitios arqueológicos mesoamericanos precolombinos, reconociendo su importante trabajo en Monte Albán como ayudante de Alfonso Caso, quien le definió su vocación por la arqueología y lo condujo hacia los estudios mayas, siendo bien conocido su liderazgo en el descubrimiento de la tumba y el pedacito del templo de las inscripciones, su descubrimiento de la tumba del gobernante maya Inish Hanap Pakal. Es uno de los mayores descubrimientos de nuestros días, de ahí la referencia a él como el Hitchcock de la arqueología. Alberto Ruiz fue también quien construyó los cimientos de la arqueología científica mexicana, aplicando una metodología de trabajo multidisciplinaria, amalgamando los datos históricos con el trabajo arqueológico, así como la restauración y consolidación de las obras más relevantes. Un aspecto muy importante fue su desempeño académico, primero en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y posteriormente en la Universidad Autónoma de México, hasta su fallecimiento en 1979, formando innumerables generaciones de jóvenes interesados en estos temas tan importantes. Cuando visitamos este sitio antiguo, no solo honramos al rey maya Pakal, sino que también honramos al doctor Alberto Ruiz Lullier por habernos brindado una mayor comprensión de esta antigua ciudad cívica y ceremonial. Palenque es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados, el cual en 1987 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alberto Ruiz Lullier, así como los muchos que lo precedieron y los que lo han sucedido, han hecho de Palenque un antiguo santuario que revela no solo una tumba, sino una cosmología antigua. El descubrimiento de Alberto Ruiz comparte la comprensión de un portal de ascensión a través del cual no solo nos conectamos con otros sitios antiguos como Chichen Itza y Tikal, sino también con los antiguos ancestros que florecieron en este sitio sagrado. Alberto Ruiz buscó brindarnos a todos una comprensión de una cultura de mayor armonía y viveza artística, dirigiéndonos a algunos de los mejores artes mayas que se ven en los edificios ceremoniales y cívicos, en sus relieves y murales. Palenque sigue influyendo al mundo, produciendo una ciencia viva que ha bendecido y seguirá bendiciendo a toda la humanidad durante muchas generaciones por venir. Y firma el doctor J.J. Hurtax. Para dar su palabrita Eduardo Martínez, para conclusión de esta parte de la condecoración post-mortem, posterior a ello se va a dar lectura del documento del Santuario de Paz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada doy gracias porque hoy podemos estar aquí. Así nos fue permitido por el dador de la vida. Y agradezco a cada uno de ustedes por el haber podido venir a celebrar a nuestros abuelos. Siempre hay un tiempo para todo, pero igualmente solo un breve tiempo aquí. Así es nuestro andar en esta tierra, solo caminando un poco para aprender, para poner lo mejor que podemos desde nuestro corazón y para ir acumulando conocimiento y sabiduría idealmente. Llegado el momento, dentro de todo lo que vamos aprendiendo, se nos da la oportunidad de ir eligiendo
nuestros fundamentos, nuestros conceptos y nuestros valores. Así, existen dos pilares que seguramente muchos de ustedes comparten, que es la integridad y que es la congruencia. Ambos nos permiten andar en esta vida e ir siguiendo un camino que no es sencillo, porque esta vida a veces nos pone tantos retos que entre más pensamos que avanzamos, más retos se nos ponen para confrontarnos y ver qué tanto hemos andado ese camino. Es nuestra labor adentrarnos en nuestro corazón e ir muy profundo en nosotros para evaluar esos puntos y regresar a la impecabilidad con todo nuestro amor desde nuestro centro. Así, grandes hombres han caminado en esta tierra y un día nuestros grandes abuelos decidieron construir estos lugares, pero igualmente otros grandes abuelos como Alberto Ruz L'Huillier decidió venir a esta tierra dejando todo atrás, dejando todo su mundo y todo lo que él conocía para cambiar su lugar y tomar a México como su nueva casa. No es una labor fácil, pues cuesta mucho, conlleva un gran esfuerzo. Sin embargo, lo hizo siguiendo precisamente esos principios. Y así dedicó su vida a la impecabilidad en su trabajo, en su labor, a su dedicación y a su tenacidad para poder moverse estas selvas que eran indomables, que eran prácticamente impenetrables, que no era nada sencillo. Venir y hacer aquí su familia y seguir adelante con esa tenacidad conectado con su corazón para buscar lo que él sentía que emanaba de él y encontrar a otro gran hombre que no lo teníamos contemplado y que no sabíamos realmente de su existencia. Otro gran abuelo renació gracias al abuelo Alberto. En los anales del tiempo, porque siempre hay un tiempo para todo, se reencontraron nuevamente, como bien lo dijo el abuelo Alberto también, y se miraron frente a frente y encontraron sus corazones. El tiempo los separó, pero realmente este universo es atemporal y se volvió a juntar y nos trajo al gran abuelo a la vida, a un abuelo que hoy también aquí celebramos, pues es imposible celebrar al abuelo Alberto Ruz L'Huillier, sin mencionar y sin celebrar al abuelo Jinich Pakal. Juntos están, pues esa dualidad obedece a lo que el universo y este universo nos enseña. Y así, ambos empezaron esa danza interminable que quedó unido aquí en esta tierra, donde enlazaron sus caminos, donde enlazaron sus destinos y donde dieron paso ahora a un nuevo gran abuelo de nuestra tradición, Alberto Ruz, a quien tenemos el gusto y el agrado de tener aquí en vida con nosotros para disfrutarlo, para honrarlos a los tres, pues entre ellos dos conformaron también el camino de nuestro abuelo para abrir una nueva era, entendiendo que tenemos que trabajar juntos con esa impecabilidad, con ese respeto, con ese honor, para que sigamos construyendo esta vida. Así, el abuelo en su gran camino andariego de mil sacbés por todos lados, llevando un mensaje de amor, un mensaje de luz, un mensaje de paz, que nos ha heredado a todos ese camino de andarlo con ese respeto y en cada lugar al que ha asistido con su característica boina, así va sembrando con colores por donde él camina, con flores, con cantos. Y esto significa la pluriculturalidad, las distintas etnias, que debemos de trabajar juntos en este nuevo futuro, en luz y en amor, como estos tres grandes caballeros águila nos los han mostrado. Agradezco a todos, a cada uno, a sus corazones, a la Fundación Guerrero Águila, a nombre de Xilam, reciban luz, amor en sus corazones y seamos guerreros, guerreros águila, en nuestro centro, en amor y en luz, porque esas son nuestras nuevas herramientas. Muchas gracias a todos. Mucha luz para nuestra tierra y de aquí para todo el mundo. Gracias.
Después de haber recibido la orden de Luisito, es para mí un honor leer esto. Este santuario que hoy se convierte en un lugar conocido como el Santuario de la Paz en el mundo entero. Declaratoria. La Alianza Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, la Naturaleza, en el marco de la Cumbre Internacional Declarativa de Paz, se expide la siguiente. La declaratoria al territorio conocido como la Zona Arqueológica de Palenque, por ser un espacio de cultura de paz en armonía con los derechos de la Madre Tierra, con la naturaleza, abierto a las ceremonias y rituales sagrados de sabiduría de los pueblos originarios, de acuerdo a los principios y estándares internacionales de los convenios, de los acuerdos, de los tratados y manifiestos, se proclama que el programa de santuarios de paz con la Madre Tierra avala y respalda mismos especificados en el documento de protocolización. Doctor Alberto Jiménez Precoma, presidente internacional de los Santuarios de Paz con la Madre Tierra. Doctora Ángela Fontes Carrillo, representante del Consejo Nacional de los Pueblos Originarios para la Educación. Se ha dicho. ¡Yu! ¡Felicidades! Se proclama como Santuario de Paz. Gracias.